Doncs, bé, res, comencem. Primer, agrair a tots els que heu vingut. Gràcies per fer l'esforç de venir fins aquí. Avui presentem un cicle que formarà part, que és un cicle de 4 sessions. La primera avui és amb la Teresa Ortiz, demà serà l'Esteban, i després n'hi haurà dues més, que seran el mes d'abril. I bàsicament el cicle que vol és mostrar l'experiència de les dones a finals del franquisme i durant la transició democràtica en relació a l'anticoncepció, a la seva vida sexual i a les formes tant individual com organitzades que van promoure aquestes dones per aconseguir uns canvis en la concepció del cos i les relacions de les dones amb el sistema sanitari i els seus professionals. En un període on Espanya estava en una forta activitat a favor de la legalització dels mètodes anticonceptius i la creació de les infraestructures que facilitaren la seva accessibilitat tant per les dones com per les parelles. És un moviment que es va denominar a tot Espanya planificació familiar. El cicle, i aquest cicle i els posteriors, volem mostrar com aquest procés en tot el seu conjunt va suposar un canvi social d'importants conseqüències individuals, professionals i assistencials en el camp de la salut i de la sexualitat i va implicar professionals de la sanitat, a grups feministes, partits polítics, associacions de veïns i per suposat a amplis sectors de la població, especialment a les dones de diferents procedències socials i de diferents llocs de residència. Bueno, el que volia era presentar la Teresa, no sé si val la pena, no sé si tindria que presentar-te perquè com jo, tots te conocen... No lo conozco, no, pero... El Jordi, se lo hago por el Jordi, pobre... Pues nada, que es catedrática de Historia de la Ciencia en el Departamento de Anatomía Patológica y Historia de la Ciencia, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada. Ha realizado aportaciones singulares en la historia de la medicina desde una perspectiva de género, estudiando las profesiones sanitarias desde el siglo XVIII al XX, las organizaciones profesionales y la participación de las mujeres en las actividades sanitarias. Ha estudiat el paper del gènere en la construcció de discursos mèdics del segle XX i és una de les primeres historiadores de la medicina que ha incorporat les fonts orals en la seva investigació, fet per mi molt important. I a part que ha estat investigadora principal de 9 projectes i ha participat en d'altres també a nivell europeu. He escollit 4 publicacions perquè ella ha publicat molt. Una es Fuentes orales e identidades profesionales, las médicas españolas en la segunda mitad del siglo XX, de Asclepio. Un libro que es Medicina, Historia y Género, 130 años de investigación feminista. Maternidad voluntaria, anticoncepción, ciencia y feminismo en el siglo XX. Y luego a destacar el último, que me lo he dejado en el bolso, es de la revista Dynamis, que es el último que ha salido, del último número, del 2012, que es... ovulostáticos y anticonceptivos, el conocimiento médico sobre la píldora en España durante el franquismo y la transición democrática. Pues nada, que soy coautora con Esteban. Coautora con Esteban, porque mañana lo voy a volver a decir. O sea. Pues nada, gracias. Nada, gracias a ti. Te agradezco mucho que hayas organizado el ciclo, que me hayas invitado. No te preocupes porque hay tan poca gente. A mí me ha venido muy bien para poner en claro algunas ideas y para avanzar en el trabajo, en los proyectos, en el nuevo proyecto que estamos trabajando en la actualidad. Bueno, lo que voy a contar aquí es resultado de un trabajo que hemos desarrollado en los 3 últimos años, un equipo de personas, de 5 personas de 2 universidades, de la Universidad de Sevilla y de Granada, y del cual hemos ido presentando resultados y algunos que todavía están por salir y la mayoría de ellos están accesibles en la página web del proyecto que he puesto, cuya dirección he escrito ahí. Y en este proyecto lo que hacíamos era trabajar sobre... algunos aspectos de la constitución de la planificación familiar, concretamente atendíamos a la creación de redes, de centros asistenciales, a las formas asociativas que tienen lugar en España durante esos años en torno a la planificación familiar,
a los distintos discursos sobre la planificación familiar que hay en España, y nos basábamos en fuentes documentales, hemerográficas, en fin, todas las habituales publicaciones escritas, revistas médicas, etcétera, y en entrevistas orales que hicimos fundamentalmente a las protagonistas y a los algunos protagonistas hombres de este proceso, ¿no? A personas que participaron activamente en ese movimiento que dio lugar a la constitución de la planificación familiar. En el segundo proyecto, que todavía, bueno, que está concedido, pero que todavía no está en marcha formalmente, aún no ha llegado la financiación, aún no ha llegado el dinero a la universidad, se amplía, vamos a ampliar el marco, vamos a ser 8 personas de cinco universidades. En este equipo se incorpora Sara Fayula y también gente de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de Murcia, Sevilla y nosotros. En este, como veis también por el título, queremos hacer algo que en realidad no hicimos en el anterior, aunque lo teníamos previsto, pero nos desbordó, que es estudiar la experiencia de las mujeres que fueron usuarias o no, ¿no? De la planificación familiar, o mujeres que en algún momento se vieron en la necesidad de decidir y cuáles fueron sus decisiones al respecto. Aparte de eso, queremos hacer un archivo accesible online de fuentes de la planificación familiar, donde podamos recoger las historias orales que estamos, las entrevistas que estamos haciendo, pero también los muchos documentos que estamos recopilando que nos dan las personas a las que entrevistamos. Bueno, pues además de agradecer a Sara y de agradecer al Instituto de Estudios Catalans por el espacio y por la oportunidad de estar aquí, también tengo que agradecer a las informantes, a las personas que colaboraban en el proyecto, porque si ellas no hubieran participado, pondré algunos fragmentos y estarán siempre presentes, ¿no? Pues yo creo que esta historia no la podríamos haber hecho como la hemos hecho. En esta exposición voy a analizar someramente la acción y la interacción de la sociedad civil y de la medicina y el sistema sanitario en relación con la anticoncepción en los años 60 y parte de los 70. En el anterior me parece que ponía ahí hasta el 78, ¿no? Tratando de situar lo que sucede en España en esos años en un contexto internacional que abarca todo el siglo XX. Trataré de explicar el activismo por la planificación familiar en España durante los años 70, centrándome en la creación de los primeros centros asistenciales de planificación familiar y en la creación de la primera asociación y de la Federación Española de Planificación Familiar, cosa que sucede en el año 1978 al final de del periodo estudiado. Espero que me dé tiempo a todo. En España, desde 1941 hasta el 78, la publicidad y la venta de métodos anticonceptivos y la práctica de la anticoncepción estuvo restringida o estuvo prohibida y penalizada con multas, penalizada o bien con multas o incluso con cárcel, según el Código Penal. En el contexto de esas políticas natalistas de la dictadura franquista, que fueron especialmente fuertes en los primeros 25 años del franquismo. En el año 78 se despenaliza el uso de anticonceptivos, de algunos de ellos se crea esa red de centros asistenciales públicos y se consolida un movimiento asociativo de carácter local, pero también en federaciones, ¿no? Y con un alcance estatal, también diría que internacional. Aunque es un movimiento asociativo de vida efímera, porque en realidad no tuvo más de 2 años de existencia. El resto de métodos anticonceptivos y la despenalización del aborto parcialmente pues no llegó hasta el año 85.
Bueno, en estos es llamativo cómo en el año 78 se despenalizan los anticonceptivos y de pronto hay una eclosión en toda la... Bueno, y es el resultado en realidad de toda una eclosión de actividad que es muy rápida, porque el 75, como sabemos, muere Franco y de pronto cambia todo y pasa de no haber nada de planificación familiar o muy poco a haber muchísimo. Lo he querido poner de manifiesto en estos mapas, que son de los centros o de los lugares donde de manera, digamos, abierta y reconocida había, digamos, centros o consultas específicas de planificación familiar en 3 años, o sea, en un periodo, o sea, desde el 75 al 81, cada 3 años. Esto no es en el 75, uno en Madrid, uno en Sevilla, uno en Granada, uno en Barcelona. Todos ellos, dos en Barcelona, perdón, todos ellos en hospitales, eran consultas en hospitales universitarios. En el caso de Barcelona, también en el Hospital de San Pau. En el año 78 la cosa empieza, se amplía muy poquito, como veréis, sobre todo en Madrid y en Barcelona, y ya hay algunos centros que están no solamente en las capitales y fuera de la provincia. Y en el año 81, pues esto es lo que tenemos. Y además de eso, si pusiéramos el 82, pues habría muchísimos más, porque realmente se estaban creando centros, bueno, todos los días. Eran centros, además, de muy distinta titularidad, porque había centros privados, luego hablaremos algo de ellos, y luego centros públicos de distinta titularidad. La Dirección General de Sanidad los crea, los ayuntamientos, dependiendo, los crean en algunas ciudades, en otras ciudades son los ayuntamientos, se crean también muchas consultas consultas externas hospitalarias, diputaciones, según otros sitios, la Junta de Andalucía también crea en Andalucía y otros gobiernos autonómicos. Es decir, un montón de instituciones, aparte de las iniciativas privadas, que obviamente también se disparan, pues se ponen a crear centros de una manera que... Voy a tratar de dar alguna explicación, ¿no?, del porqué de esa eclosión. Creo que para entenderlo tenemos que pensar que esto pues, no se construye sobre la nada, sino sobre las bases de una sociedad que está preparada, o al menos hay muchos amplios grupos sociales que están preparados, expectantes o incluso activos, ¿no?, para promover y asumir esta nueva situación. ¿Qué situación a un nivel internacional y nacional pudo dar paso a este cambio tan brusco? En un contexto internacional voy a mencionar algunas cosas. Este interés tendría que ver, coincide con orden cronológico que no de importancia, con una serie de cosas que voy a comentar. Por una parte, con el gran activismo internacional a favor del control de natalidad desarrollado desde los años 20 del siglo XX en Estados Unidos y en numerosos países de Europa. Un movimiento de mujeres, que son las que lo impulsan, de inspiración feminista, es decir, a favor de la igualdad de derechos de las mujeres y a favor de la mejora de las condiciones, de sus condiciones de vida. He puesto ahí algunas fotos que me gustan precisamente porque son de grupos de mujeres que en el caso de Estados Unidos lidera Margaret Sanger, en el caso de Reino Unido, Irlanda, Mary Stopes. En el caso de Europa hay muchos ejemplos, pero una de las primeras clínicas y una de las primeras abogadas es Aletta Jacobs, que fue también la primera mujer médica de Holanda, y los hay en todos los países nórdicos en los años 20, movidos por partidos políticos socialistas o socialdemócratas, ¿no?, están apoyando toda esta actividad. Este movimiento, que es un movimiento específico por la planificación familiar, por lo que se llama entonces, sí, planificación familiar o el birth control, muy al principio del siglo, cuaja en una asociación, una federación internacional de la
la paternidad planificada, digamos, que se crea en Bombay en el año 1952 con la participación de 156 países, me parece. Esto tiene también bastante eco y es como el culmen en ese momento y luego pues, la federación irá creciendo y muchos otros países se irán incorporando. Otra cuestión que también está ahí en la recámara de todo esto es el lanzamiento al mercado estadounidense de la píldora anticonceptiva que llegaría a España en el año 1964. La píldora, por otra parte, yo creo que es el resultado de la conjunción perfecta de intereses de la investigación científica, por un lado, y de los intereses de la sociedad civil, pues no en vano, en la parte de la investigación que dio lugar a tener este medicamento estuvo financiado económicamente y estuvo avalado por la Sociedad Americana de Planificación Familiar y por la propia Margaret Sanger, que buscó el dinero de filántropas, de mujeres que estaban dispuestas a dar buena parte de su fortuna para avalar esta financiación. Otra cuestión, algo que ya más cercano al periodo que nos interesa, en los años 60, está sucediendo en el mundo, es el reconocimiento de la planificación familiar, con esas palabras, esa expresión, como derecho humano Asamblea General de las Naciones Unidas, conferencias específicas, he puesto solo algunas, pero hay más, de las Naciones Unidas y a principios de los años 70, en 1971, por la Organización Mundial de la Salud. Todo esto, obviamente, va teniendo su repercusión en la prensa española y va creando como ese clima, ¿no? El hecho de que esto se constituya en un derecho. También va a ser de gran importancia el movimiento internacional por la salud de las mujeres, que se inicia a finales de los 60 y, sobre todo, se consolida a comienzos de los 70 en Estados Unidos con el Grupo de Boston y luego con otras redes posteriores que no son solamente norteamericanas, sino que también tienen un alcance internacional. Y si no llegan a ser redes internacionales casi hasta los años 90, sí que tienen una gran proyección en grupos de feministas, en grupos de mujeres de otros países, de numerosos países, que también, sobre todo en América, enseguida se crea un movimiento panamericano por la salud de las mujeres, y también en países de Europa, que empiezan a escuchar qué es lo que está pasando y qué es lo que dicen estas mujeres que luchan en muchos aspectos para preservar y proteger la salud de las mujeres y también los derechos reproductivos. Justamente este término de derechos reproductivos será el que sustituya en las conferencias internacionales de las Naciones Unidas de Beijing en los años 90 al anterior de planificación familiar y tendrá mucho que ver con el trabajo de lobby que hacen los grupos internacionales por la salud de las mujeres. Pero bueno, esto ya será un poco después. También va a ser de gran importancia o algo que está animando el debate en todo el mundo, por lo menos en Europa y en toda América, la publicación de 1968 de la encíclica Humanae Vitae, en la cual se pone de manifiesto la posición de la Iglesia de Roma a cualquier forma de control de natalidad que no fuera la abstención. Todos estos acontecimientos, y sobre todo los que hacen relación a los que tienen lugar en los años 60, tienen su reflejo en España, donde se puede apreciar que hay un debate en torno al control de natalidad y la píldora que se reproduce en los medios, en la prensa general, lo hemos estudiado en uno de nuestros trabajos,
sacando ventaja de, concretamente en el ABC y La Vanguardia, sacando ventaja de que ahora están accesibles online. Está presente también en las revistas de actualidad, como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo. Está presente en las revistas femeninas, como AMA, que es la que hemos estudiado concretamente, y si miramos en las revistas femeninas fue para ver que a las mujeres también les interesaba esto, porque con las otras fuentes que habíamos visto, pues realmente las mujeres, digamos, que no estaban presentes ni como autoridad en relación a este debate, ni tampoco como usuarias, ¿no?, o como, sí, como mujeres que podían estar interesadas, no, no a nivel político o a nivel científico, sino simplemente porque querían usarlo. Pues las revistas femeninas, o sea, en AMA en concreto, pues también se ve a través de las noticias, artículos de opinión o cartas a las lectoras, que ya desde el año 1965, incluso para el caso de la píldora, pero antes, ¿no?, pues se está hablando sobre anticoncepción. Y se está hablando sobre anticoncepción en muchos casos enfocado desde una perspectiva poblacional, pero en muchos de ellos también recogiendo y viendo las tensiones que genera la anticoncepción, ¿no?, en la vida de las mujeres y en la vida de las parejas. En estas... a ver... También desde los mediados de los 60, el control de la natalidad y de la píldora son objeto de estudio en libros y en publicaciones de carácter sociológico sobre la población, la familia y la mujer. Es decir, no hemos encontrado libros exclusivos o específicos sobre anticoncepción o contracepción o planificación familiar, que no sean de carácter, digamos, médico, técnico o bien religioso, ¿no? Pero sí muchos libros que se plantean estudiar los cambios que parece que en distintos sectores de la sociedad española se están detectando en relación con la familia, en relación con la natalidad, en relación con los cambios de las mujeres que están estudiando en la universidad y que están cambiando, ayudando a cambiar la vida social española. Algunos de estos en algunos de estos estudios, bueno, pues por ejemplo, Salustiano del Campo escribe al respecto, Diez Nicolás, Amando de Miguel primero, Jesús de Miguel enseguida, es decir, están ahí publicando sobre ese tema. Son esos primeros libros de sociólogos que se plantean eso, ver, constatar los cambios sociales que está experimentando la sociedad española de los años 60. Muchos de estos estudios se basan en, son trabajos originales, que se basan en encuestas de opinión, y también hay algunas traducciones de obras que se supone que son publicadas porque sus editores las consideran significativas. Hay dos libros singulares de los que yo voy a hablar un poquito, por las posturas que mantienen, porque son abiertamente favorables al cambio social, es decir, no solamente que constatan que hay un cambio, sino que creen que tiene que haberlo y que tiene que ser mayor de lo que constatan, ¿no? Ahora os comentaré. Y son singulares por eso, son singulares porque su autoría es femenina y que no hay tantos libros que escriban mujeres, y son también singulares porque constituyen a la mujer en sujeto de estudio. Es decir, otros estudios que se hacen hablan de hombres y mujeres o solo de hombres, ¿no? Pero digamos que en estos dos en concreto no son los únicos, ya hay algunos anteriores. El objetivo es las mujeres. Pero estos dos son los primeros que yo he encontrado en los que el tema del control de la natalidad, el tema de la anticoncepción, pues tiene un papel importante. El primero es una traducción de un libro que se había publicado un año antes por Evelyn Sullerot, una socióloga y escritora de prestigio, feminista militante, que fue fundadora en el año 1956
con una ginecóloga, la Gruabe y la Ye, crearon una asociación que entonces era clandestina, digamos que estaba prohibido, que se llamaba Maternité Res y que fue daría lugar al movimiento francés de planning familiar. Es decir, que esta es una de las precursoras del family planning o el planning familiar, como lo llamaron en francés, en su país. Esta asociación contó con el apoyo de la izquierda francesa, de algunos sectores de la medicina y de la intelectualidad, y en concreto Simone de Beauvoir las apoyó siempre. La cofundadora de esa asociación, la Gruabe y la Ye, es también una señora súper interesante que hizo unos libros preciosos, de los cuales no viene al caso comentar porque nunca se tradujeron, además, ¿no? Estamos hablando de lo que estaba pasando aquí. Interesante es también quién traduce este libro, que es un, quién traduce, no, quién es el director de esta colección, Esquemas del futuro, donde se publica el libro de Sullerot, porque se llama, yo no sabía quién era, he explorado un poco, Enrique Ruiz García, politólogo, en ese momento, si no me equivoco, en ese momento estaba expatriado, era un miembro del... estaba expatriado, sí, estaba en París y lo que no sé es cómo dirigía esta colección. Era miembro del contubernio de Múnich y acabó yéndose a México, donde es profesor, yo creo que ya emérito, de políticas en la Universidad Autónoma de México. Creo que es él, y si lo menciono, no es solo porque fue el director de la colección, sino porque él hace dos apéndices de 60 páginas y ahí añade a lo que Evelyn Sullerot dice, pues hace unas encuestas, humildes encuestas, también dirigidas a las mujeres, para ver cuál es su opinión acerca de muchas cosas de la vida social y entre ellas acerca también de la anticoncepción. Habla la mujer, es otro libro, habla la mujer, no habla mujer, en fin, es el libro de la biblioteca y, el tejuelo ha tapado el título. Publicado por un grupo de mujeres intelectuales que además se constituyen con la edición de ese libro en Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, que fue el primer grupo que en España se constituyó como tal, ¿no? Como un seminario para estudiar la vida de las mujeres. A ellas les interesaba las mujeres de su tiempo, ¿eh? Algunas también hicieron algún trabajo de carácter histórico. Pero bueno, se agrupan ahí, ahí se verán, yo no sé si se ve bien o no, los nombres de todas ellas, son todas... activísimas, autoras, en su mayoría de distintas cosas, coordinadas, están los nombres puestos en nombre en alfabético y la coordinación del equipo la lleva María Campo Alange. Campo Alange ya había publicado en el año 61 un libro también sobre la mujer en España, tenía varias publicaciones, pero nunca hasta entonces había trabajado el tema, vamos, es muy poco lo que se trabaja, pero digamos que se había acercado a la anticoncepción. Como digo, los dos incluían, bueno, este era, se basaba en una encuesta que hacen y que cuenta con el beneplácito, la ayuda, lo dicen ellas y reconocen, pues de toda la inteligencia del momento de la sociología española y el apoyo de Luis González Seara, que entonces era el director, creo que, del Centro de Investigaciones Sociológicas. No era ese, era otro centro que ahora no me acuerdo. Bueno, digo que las dos incluían encuestas de opinión o de actitud, las llamaban, sobre distintos aspectos, de diversos aspectos de la vida social. El de Sullerot, o sea, el de Enrique Ruiz García, ¿no? Una muestra muy pequeña de mujeres, pues él decía que tenía un objetivo exploratorio, que él quería hacer como un avance para seguir, para hacer luego trabajos más serios. No parece que tuviera relación con lo que hicieron el otro equipo que ya estaba trabajando en ese momento. El que dirige Campo Alange encuestan a 399 mujeres que agrupan en seis categorías: modistas,
dependientes, o sea, uno de esos, modistas dependientes belleza, tituladas que trabajan, obreras, empleadas, sus labores y estudiantes. En estas encuestas y en otra que se hace, que hizo Salustiano del Campo en el año 1958, en este caso él la dirige solamente a estudiantes de la Universidad Española, pues son las tres a estudiantes de dos universidades españolas, la de Políticas de la Complutense de Madrid y de Derecho de la Universidad de Salamanca, pues se incluían preguntas más o menos directas sobre anticoncepción. De todas ellas podemos colegir que las mujeres en edad reproductiva, casi todas las mujeres entre 15 y 40 o algunas como las de Salustiano del Campo, pues que tenían entre 20 y 23, pensaban que tener muchos hijos dificulta el desenvolvimiento de la mujer. En eso había un acuerdo total. Y que si pudieran elegir tendrían como promedio 3,3 hijos, 3,3 criaturas, tenemos que decir. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que no consideraba, no era lícito evitar tener hijos. Si veis en la escuela, en la de Campo Alange, esas 399 mujeres, pues la mayoría están en contra, ¿eh? Ahí he puesto el porcentaje que está a favor, con la única excepción de las tituladas que estaban trabajando, que sí que se mostraban, consideraban que era lícito poner medios para evitar tener hijos. En el apéndice del libro de Sullerot, las 88 trabajadoras preguntadas sobre el uso de las píldoras para reducir los nacimientos, que era más o menos la pregunta como se hacía, pues solo al 38% les parecía bien. También aquí se mostraban más a favor las mujeres profesionales. La opinión de estas profesionales, en las dos muestras se ve que hay, además los porcentajes son casi parecidos, ¿no? Debían haber cambiado mucho respecto a las que ellas mismas probablemente tenían cuando eran estudiantes, porque el estudio que hace Salustiano del Campo, basado también en encuestas, como os he dicho, a estudiantes de Derecho y de Políticas de dos universidades españolas, mostraba que aunque la mayoría estaban a favor de regular el número de hijos, casi la totalidad defendía la continencia como único método. Aquí ya vemos que decían que sí, que las píldoras les parecía bien. Y es curioso también que en el libro de Salustiano del Campo, solamente entre los hombres había partidarios de utilizar métodos anticonceptivos, ¿no? Las mujeres todas decían que no, que simplemente continencia. Pero, en fin, tenemos que pensar que esto representaría relativamente la opinión de las mujeres encuestadas. En un país, en un régimen dictatorial, utilizando un sistema que era tan novedoso, en el que con la desconfianza que siempre había de que se preservara la confidencialidad de las respuestas que se diera, pues es también probable que todos, o que muchos, ¿no?, pues no dijeran necesariamente lo que pensaban, sino lo que pensaban que se debía decir. En cualquier caso, las píldoras se fabricaban y se vendían en España en mayor medida de lo que las opiniones de la gente y de incluso las disposiciones legales podían hacer pensar. Estas son las cifras con distintas fuentes. Nos costó bastante ahí encontrar, la he cogido de una, he traducido el título, pero no el pie de la fuente. Pero bueno, en fin, da igual. Distintas fuentes, ¿no?, que a veces no coincidían, pero ahí, si veis, ¿no?, en el año 68 y en el año 69, pues entre unas 140 o unas 170.000 cajas. No, perdón, estas son número de cajas por mes. Tengo aquí otras cifras. Bueno, da igual. Es decir, se estaban utilizando. Lo que habría que ver es si se utilizaban realmente como anticonceptivos o, como ya se verá mañana, también de esto hablará Esteban mañana, o si simplemente se utilizaban
pues para resolver problemas de salud diversos, ¿no? Dismenorreas, etcétera, y eran utilizados por las mujeres sin saber siquiera que tenían un efecto anticonceptivo. Pero bueno, venderse, se estaban vendiendo. En cualquier caso, libros como los que hemos comentado, pues deberían estar, pretendían servir de acicate al cambio. Y he querido cerrar el libro de Sugerot poniendo la contracubierta y lo que destaca, se supone que también su editor, ¿no?, del contenido del libro. El libro, ya sabéis, era Mujer, Sexo y Sociedad Industrial. Bueno, no sé por dónde vais ya leyéndolo, que ya me habréis adelantado. El primer párrafo es estupendo, y luego ya iremos a la píldora. La revolución de la píldora cambia un proceso milenario. Los métodos anticonceptivos pasados, presentes y futuros tienen su origen en el afán de corregir la naturaleza. Lo interesante para el futuro es que todos estos métodos afectan a la mujer y que no solo se ventila con ellos el porvenir demográfico, sino también el porvenir personal de cada individuo de sexo femenino. En este momento, otro elemento que permite contextualizar el interés por la planificación, estas son otras cifras que tenía, a ver, por la planificación familiar está ligado precisamente a la circulación de la píldora anticonceptiva y al interés generalizado de los ginecólogos españoles y también de los médicos generales o de otras especialidades en el manejo y el uso y en los avances sobre el tema. De esto también hablará mañana Esteban. Las posturas a favor, favorables de algunos médicos y de sectores de la sociedad críticos con el régimen franquista, pues contribuyeron también a este estado, ¿no?, que antes de los años 70, ¿no?, pues digamos que iba preparando a la sociedad para estar como abierta a estos cambios. No podemos dejar de mencionar también el interés de los movimientos de mujeres. Es verdad que el movimiento feminista en España empieza en el año 65, pero realmente era muy pegado al Partido Comunista y no va a tener un interés específico o por lo menos explícito por la anticoncepción, pero sin embargo sí que está ahí bullendo, ¿no?, y está movilizando y tendrán su… Y, bueno, de alguna manera también contribuyen como a ese estado, ¿no?, porque luego además en muchos de estos grupos saldrán los grupos del movimiento de planificación familiar del que hablaré a continuación. A ver, ¿bebamos agua? En realidad estas imágenes son un poco posteriores, ¿eh? Ahí hay un poco de trampa. Bueno, ¿cómo se articula el movimiento de planificación familiar en España, ¿no?, en los años 70 y 80? Pues en él participan, en ese movimiento de planificación familiar, participan por una parte médicas y médicos del sistema sanitario que están trabajando en esas consultas en hospitales que os decía al principio y también en consultas privadas de ginecología que había en muchas ciudades. No eran consultas específicas de planificación familiar, pero sí eran consultas de ginecología donde la planificación se hacía. Y fueron personas, de luego, por ejemplo, en Barcelona hubo muchos de estos, pues no sé, por ejemplo, los de SEU, ¿no?, primero el padre y luego el hijo, muy activamente, pues trabajaron a favor de esto y salían en todos los medios y eran como una voz, ¿no?, un reclamo ahí siempre. Es decir, que hicieron, digamos, activismo por la planificación familiar. Además de esto, los grupos feministas, desde el año 1975 sobre todo, y las clínicas feministas o los centros de planificación familiar que fundan feministas, van a ser como otro elemento fundamental de este movimiento. Por supuesto que
los partidos políticos y democráticos, que eran los partidos políticos entonces, y todo el movimiento vecinal, las asociaciones de vecinos fueron fundamentales para apoyar precisamente a este movimiento, reclamando, como luego veremos, pues que fueran a recibir charlas en sus sedes, ¿no?, o en las parroquias donde, en las que se reunían las asociaciones de vecinos, ¿no?, de recibir charlas sobre información sobre planificación familiar. Y, por supuesto, también creo que es importante en este movimiento pues todas las redes internacionales, o sea, la participación en redes internacionales, como los grupos de España, tanto los médicos como las activistas feministas, trabajan siempre con la conexión, que también es la legitimación, el respaldo y el apoyo de estas asociaciones internacionales, que las van a proveer de medios, que las van a proveer de ideas y que las van a proveer de conocimiento, ¿no?, sobre el tema. A ver, el activismo, entonces, este activismo por la planificación familiar comienza, yo creo que comienza en España, con las primeras consultas externas que se crean en los hospitales públicos, con el objeto de asesorar sobre un posible embarazo a mujeres con problemas de salud. Son consultas que se crean antes de la legalización de los anticonceptivos, ya os lo decía antes, e incluso antes de la muerte de Franco. Las primeras probablemente fueran las del Hospital Universitario La Paz de Madrid y la del Hospital Clínic de Barcelona, que se ponen en marcha en el año 1972. Tras estas y antes de la muerte de Franco, se crean otras, al menos que sepamos, en los hospitales universitarios de las ciudades de Sevilla y Granada. En todas ellas se repite un patrón similar. Son consultas que tienen nombres que no aluden directamente ni a anticoncepción ni a planificación familiar. Normalmente se llaman consultas de puérperas, como por ejemplo la de La Paz, también la de Granada. Están dirigidas oficialmente a mujeres que han sido asistidas en el propio hospital por un embarazo o un parto complicado, o porque son mujeres que tienen alguna enfermedad y que conviene que tengan un seguimiento posterior para controlar posibles embarazos. Y en su creación participa siempre algún ginecólogo o alguna ginecóloga que ha tenido previamente una formación en el extranjero. Y siempre hay una joven ginecóloga en este momento, había ya, bueno, digamos que un número importante de mujeres ejerciendo la medicina, y la ginecología era una de las especialidades que, en las que más había en ese momento. Pues una joven especialista que es a la que se pone al frente de la consulta. En todas las ciudades es igual, ¿eh? Bueno, en Madrid es Sergio Fernández Penela es un hombre, y bueno, nos ha costado mucho hablar con él, no nos ha contado muchas cosas, pero allí colaboraban también algunas mujeres. Pero en las otras, en Barcelona está Asunción Villatoro, en Granada Amalia Jiménez, en Sevilla Silvia de los Reyes. Estas consultas se convierten enseguida en puntos de afluencia de otras mujeres, en principio personal femenino del hospital, estudiantes. Yo, por ejemplo, pues iba a la de mi universidad. Y por el procedimiento del boca a boca, según nos han contado en las entrevistas, pues van conociendo de su existencia, de las facilidades que encuentran para ser extendidas, para ser atendidas, especialmente para obtener recetas de anticonceptivos orales y para ser sometidas a reconocimiento médico, con la seguridad de que van a ser tratadas con respeto y confidencialidad ante sus demandas de anticonceptivos. Esto no era la norma, también, según muchos testimonios, en cualquier consulta de ginecología. El trabajo asistencial tenía un indudable interés profesional para estas ginecólogas y para los jefes de sus servicios, al tratarse de un campo muy nuevo, que no estaba reñido con una faceta activista, y un compromiso social
que, según las personas que hemos entrevistado, enseguida nacía si no lo tenían previamente. La mayoría de estas mujeres, con la excepción de Asunción Villatoro, pero estas y otras que se van creando después, se ponen a trabajar en aquella actividad porque el jefe lo dice. Y dice, mira, que vamos a hacer esta consulta, que te pongo, que, pero una vez que empiezan, pues digamos que se comprometen mucho con su trabajo. El trabajo cotidiano, además, obligaba a saltarse las reglas de la asistencia hospitalaria, atender a mujeres que no reunían los requisitos clínicos o administrativos para acudir a la consulta, y además, pues porque las obligaba, como muchas de ellas también, por lo menos las de Granada y Sevilla con las que hemos hablado, a prolongar las jornadas, porque muchas veces pues había allí una demanda, ¿no?, que superaba las expectativas. Como digo, no era un tipo de consulta que existía en muy pocos hospitales del país, que su creación respondía a la decisión directa de un jefe de servicio de obstetricia y que había muchos servicios radicalmente hostiles a la planificación familiar, muchas veces incluso dentro del propio hospital, como pasaba, por ejemplo, en Barcelona. No sé si en el Clínic, yo creo que sí, que en el Clínic había dos cátedras y una era favorable y otra no. En Madrid, he dicho que era un hospital clínico, pero no el hospital clínico de la Complutense, porque allí Botella estaba totalmente en contra, ¿no? Era el hospital clínico de La Paz, que era el clínico de la Autónoma de Madrid. En casi todas las consultas trabajó personal sanitario, principalmente médicos especialistas, enfermeras y matronas, que se implicó posteriormente en otras actividades extrahospitalarias de planificación familiar, que colaboró en actividades feministas, en la legalización de los anticonceptivos, en la creación de las primeras asociaciones, es decir, estos primeros lugares, ¿no?, pues fueron también el germen, o si no, el lugar para que de allí salieran también activistas que trabajarían al mismo tiempo dentro del sistema hospitalario, pero también, digamos que en la calle, ¿no?, o en la sociedad civil. El activismo feminista por la planificación familiar lo voy a ejemplificar con el caso de Madrid, que además es el primer grupo que se organiza. Se inició a mediados de los años 70, algo más tarde que en algunos países vecinos, pero no mucho más, si consideramos que España estaba saliendo de una dictadura, mientras que en Italia o Francia, por ejemplo, eran democracias consolidadas desde hacía muchos años y, bueno, se había organizado a comienzos de los 70. Desde luego, si lo comparamos con los países, con Inglaterra o Estados Unidos, el retraso desde luego era secular. Podemos considerar que el primer grupo de activismo y asociacionismo no profesional, una comisión de sexualidad y control de natalidad que se creó en Madrid en el año, no sé si lo pone ahí, ahí se llama ya Comisión de Planificación Familiar de la EMU. Eso tuvo varios nombres, ahora os lo cuento. Se creó en 1976 en Madrid en el seno del Frente de Liberación de la Mujer, que era un pequeño grupo feminista organizado dentro de una de las pocas asociaciones legales que había entonces en España en ese momento, que era la Asociación Española de Mujeres Universitarias, que están ahí abajo las siglas en chiquitillo. El Frente se declaraba independiente de cualquier partido político, también marcando distancias con el Movimiento Democrático de la Mujer, ¿no?, que era como muy afín al PC, y a favor de una sociedad socialista. Entre sus objetivos se encontraba el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, sus palabras, concretado en anticonceptivos libres y gratuitos y amplia divulgación sobre los mismos, información sexual y despenalización del aborto. Estaban organizadas inicialmente en comisiones o grupos temáticos de discusión, una de las cuales se llamó originalmente Anticoncepción y Aborto. Tras una fase de estudio y debate interno, pasaron a la acción y cambiaron su nombre por el de Planificación Familiar, que es el que aparece ahí. Y desarrollaron una intensa actividad divulgativa por barrios, parroquias, fábricas, empresas, iglesias, institutos, universidades, incluso
en salas de consulta de ginecología en los, en, de la Seguridad Social, ¿no?, del Sistema Público de Salud, donde repartían panfletos, ahora os enseño alguno, ¿no?, repartían panfletos a las mujeres que iban a las consultas diciendo que tenían que exigir atención en planificación familiar. Esta es una, el testimonio de una activista, esta no era una médica, ¿no?, y entonces se ve también, ¿no?, cómo era, bueno, pues ella era una feminista y ya lo habéis leído, ¿no?, este, os ha dado tiempo a leerlo. Pero claro, decía, pero no podíamos ir a la iglesia, a la parroquia y decir, mira, somos la comisión del aborto, ¿no?, que era como se habían puesto, ¿no?, de anticoncepción y aborto. ¿Sí? Y entonces, pues, si lo cambiaban el nombre, planificación familiar, pues era más fácil todo, ¿no? Y este fue el motivo por el cual cambiaron el nombre. Este es el panfleto que os decía, uno de los panfletos que tiraban, que entregaban, iban a las consultas de Madrid, a la Seguridad Social, y decían, pues mire, señora, entérese, ¿no? Y entonces, pues por el derecho de toda mujer a conocer y elegir libremente y utilizar el método anticonceptivo más adecuado, apoya y participa en las movilizaciones, exige anticonceptivos en todo ambulatorio y, como veis, una larga, el Centro Feminista de Planificación Familiar, esto también iba cambiando, los nombres no eran, el interés que tenemos ahora, ¿no?, por fijar los nombres y que sean siempre el mismo, pues no era también el más propio de estas organizaciones, que unas veces se llamaban de una forma y otras de otra. Pero, como veis, como con el apoyo de muchos otros grupos. Este grupo dio un salto cualitativo importante en el año 1976, de dos formas. Por una parte, abrieron la primera consulta de planificación, no sé cuál poner porque no voy a hablar de eso exactamente ahora, pero bueno, abren la primera consulta de planificación familiar, lo hacen en un piso en el centro de Madrid, que es considerado como el primer centro específico de planificación familiar que se crea en España. Se crea en un piso, o sea, no se le pone nombre, es un centro clandestino, a donde enseguida no solamente van mujeres de Madrid, sino mujeres de la provincia, ¿no?, de la provincia y de pueblos, de Segovia, Toledo, nos contaban, ¿no?, que iban mujeres ¿cómo? El 76. Y ese centro se conoce como el Centro Federico Rubio, no por el nombre, sino porque estaba en la calle Federico Rubio. Y por otra parte, lo otro que hicieron fue que empezaron una tarea de difusión de sus ideas en congresos y reuniones de ginecología, ¿no?, y empezaron a hacer como un activismo, digamos, dentro de los medios profesionales. Bueno, respecto al centro, fue creado gracias a la donación de, bueno, de, digamos, pequeñas donaciones de familiares de las que lo crearon, pero sobre todo por la aportación de una mujer extranjera, hija de un gran mecenas también extranjero que acaba de llegar a España y que dio un montón de pasta que permitió pagar el alquiler en realidad más tiempo del que luego estuvieron, porque aquello no duró, no estuvo más de, no nos ha quedado claro, pero yo creo que a 2 años no llegó. A partir de entonces se crearon otros centros, pero bueno, aquel es que era totalmente clandestino. Lo más importante de este centro es que se trabajó mucho en crear un estilo propio, alejado totalmente de la práctica habitual de las consultas ginecológicas. Y en ese centro se consideraba que era clave educar a las mujeres en principios feministas. Lo primero que se hacía era, cuando llegaban, se les daba una charla. Entonces, una charla no sobre educación sexual, sino una charla sobre, mujer, tienes que ser independiente, tienes que luchar por tus derechos, o sea, teoría feminista pura y dura. Después de esa, una charla de educación sexual, y después una sesión de autoconocimiento, una sesión de autoconocimiento del cuerpo, en el cual en muchas ocasiones las propias colaboradoras del centro, en el cual había ginecólogas,
enfermeras, matronas, estudiantes de medicina y activistas, pues muchas veces las charlas estas primeras las daban las activistas y hacían, bueno, pues digamos que con su propio cuerpo, no he encontrado el testimonio, que tengo un testimonio precioso, pero no sé qué, no lo he conseguido, ¿no? Que dice una, dice, pues yo me desnudaba, me ponía ahí en la mesa y entonces iba diciendo, y estos son los labios mayores, y estos los menores, y aquí está el clítoris, y por aquí se mete tal, y se metía el espéculo, en fin, digamos que en vivo explicaba cómo tenía que hacerlo. Así que lo que trataban era de enseñar, eso, educación sexual en el sentido de enseñar el cuerpo y los genitales en concreto y cómo manejar su sexualidad y también además atender a sus demandas de anticoncepción. Diseñaron también una historia clínica propia que para ellas consideraban muy distinta a las habituales en el sistema sanitario y este centro se convirtió probablemente de forma imprevista en un lugar de aprendizaje práctico para las muchas estudiantes de medicina que practicaban en él. Entrevistamos a varias de ellas, alguna ginecóloga que luego en realidad ejerció poco tiempo, pero ella decía que allí aprendió más de lo que había aprendido, por supuesto, en todas sus prácticas de ginecología y que además aquello la marcó para siempre y que en el tiempo luego se dedicó a la política. Y que en el tiempo en el que se dedicó a la ginecología, pues que ya siempre tuvo este modelo de historia clínica. Y esa forma de tratar a las personas, a las mujeres, que como ellas declaran en uno en un texto, ya quiero acabar, en un texto que presentan en un congreso de ginecología, hablando de la comunicación médico-paciente, ellas consideraban a las mujeres bueno, en definitiva, que fuera tratada, en el centro pretendemos que la mujer atienda a su sexualidad y a su maternidad como algo integrado en su vida cotidiana, como una cuestión que debe conocer, racionalizar y decidir. Por lo tanto, en el centro no existen pacientes, sino mujeres que buscan información. Pretendemos que las mujeres comprendan que su autoconcepción, su anticoncepción o su embarazo pueden necesitar un consejo, pero no un diagnóstico. Todo esto pues era bastante novedoso en el contexto de la ginecología del momento, además del trato de dar un trato personalizado, y o al menos esto construyó su identidad tanto de las ginecólogas como de las enfermeras y matronas que participaron, como de las propias voluntarias que colaboraban en. Cuando queráis me callo, ¿eh? Porque. Pero todavía os digo una cosa. En el año 1976, en un ciclo, o sea, nada más crearse el centro, en un ciclo de conferencias sobre salud mental celebrado en el Gran Hospital de Madrid, pues ellas llevan una ponencia, aprovechaban cualquier resquicio para donde exponen sus ideas y su actividad. El texto comienza justificando su nombre, el nombre de grupo de planificación familiar, que resultaba bastante contradictorio con sus objetivos, y dicen así, aceptamos el término de planificación familiar porque dentro del desconocimiento que existe sobre el tema, este quizás sea el más sugerente, aunque el control del número de hijos, sin dejar de ser importante, es lo que menos nos interesa destacar. Su idea de la planificación familiar era de una nueva moral sexual, una forma totalmente distinta y revolucionaria de entender las relaciones entre las personas a partir de una identidad sana, destraumatizada y no culpabilizada con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de los demás. Y era muy original y bastante alejada, por cierto, de la que daba la Organización Mundial de la Salud en documentos coetáneos.
Es verdad que en los años 90 digamos que estos elementos que no eran específicos de las activistas españolas, sino que eran comunes al activismo por la planificación familiar internacional, pues fueron también incorporados. Consideraban incluso que la planificación familiar debe ser un arma decisiva en la destrucción de la institución familiar. Declaración que, por cierto, nos encontramos tachado en alguno de los panfletos en los que lo escribieron, no sé si porque alguien se arrepintió dentro de las propias activistas o porque hubo alguna mano que en algún momento lo censuró. Esto no lo hemos podido averiguar. Bueno, sobre Barcelona no os voy a hablar, sobre Cataluña, total hay poca gente y básicamente yo creo y digo, si hay aquí mucha gente catalana, les contaremos algo de Barcelona para que vean que en realidad sabemos muy poco, porque no se ha trabajado tanto, Medinas ha hecho un trabajo donde se ha acercado un poquito al tema y que está muy bien, Donas en Cataluña, se llama Donas en la Transición en Cataluña. Isabel Segura también ha publicado algunos libros, pero en fin, este es el trabajo que tenemos que hacer todavía y que en el que Sara Fayula tendrá una gran importancia. Pero también hubo un activismo importante en Cataluña y también hubo centros y el grupo DAIA fue muy importante en la movilización de todo este tema. Quiero decir ya así muy de pasada, yo traía aquí algunas cosas. De la importancia que tuvieron, nos decía, en el activismo por la planificación familiar, el contacto con las redes internacionales. Las redes internacionales fueron claves, de varias formas. Unas porque las personas interesadas fueron a formarse allí. Es el caso, por ejemplo, de estas dos, ¿no? La primera es una médica catalana de Barcelona, no es catalana, me parece que es valenciana, pero que radicada en Barcelona, Asunción Villatoro, que es una persona adorable y que hizo muchísimo por todo esto. Entonces, ahí lo cuenta ella cómo se interesó, ¿no? Y cómo se fue a estudiar en la International Planned Parenthood, hizo un curso y ya después de aquello, pues siempre se dedicó, o básicamente se dedicó a la planificación familiar. En el caso de Elena Arnedo, ella también habla de la IPPF de Londres y habla también de los grupos franceses con quien tuvieron mucho contacto. En este caso, no habla de ginecólogas que se formaran en el extranjero, sino de una activista, esta también que iba que se llama Pilar Jaime, que iba con Ángel Sopeña por las parroquias a dar las charlas, ¿no? Y entonces ella decía que a través de las catalanas entraron en contacto con gente, con francesas, ¿no? Y luego también con Inglaterra. De hecho, ella ya se quedó a vivir en Inglaterra y allí la he conocido y de allí la pude entrevistar. Otra forma de entrar en contacto y que fue fundamental también, porque además es una, digamos que es poner en práctica el lema feminista de que lo personal es político, es el de esta mujer, esta activista, que se ve en la necesidad de abortar, que va a Londres sin saber a dónde va, a dónde dirigirse, y que aprovecha de su experiencia para establecer un contacto que va a ser también muy importante para luego estos primeros centros de planificación familiar, que aparte de hacer todo lo que os he contado, nos he dicho que también facilitaban el aborto en el extranjero, en centros seguros. Me parece también muy importante, creo que lo dije aquí, no lo dice en este fragmento, pero lo que sí dice esta misma mujer es que entendía que la clínica esta, concretamente de Timothy Rutter, que ya digo, sería clave, fueron muchísimas mujeres españolas a abortar allí, pues era un instrumento, pero entendía que lo que hacía Timothy Rutter en esta clínica no tenía nada que ver con lo que querían hacer ellas, que ya lo que querían hacer era educación sexual, educación feminista, etcétera, etcétera, y que aquello, bueno, pues…
Estas son las redes con las cuales hemos detectado que colaboraron, con algunas de ellas espero que trabajemos en el siguiente proyecto, sobre todo con el movimiento francés, porque la International Plant Parenthood Federation sí que hemos manejado ya todas las bases, todos los muchas de las que hemos encontrado, igual que la británica, pero con el francés no, y con las italianas pues tampoco sabemos todavía nada. Pero todas las mencionan, con gran en muchos casos con imprecisión. Y todo ello permitió que acabara formándose esa asociación, de la que no voy a hablar, pero esa asociación que se crea en el año 78, que la impulsa Asunción Villatoro, que es esta ginecóloga catalana, en la cual participan Amalia Jiménez, que es esa ginecóloga que le dice a su jefe, tú ponte ahí en la consulta esa de, en la consulta externa de, para puérperas, que te vas a ocupar de la planificación familiar. Y que desarrolló una gran actividad, aunque acabó muriéndose, no sé si de éxito o qué, porque en realidad en el año 78 se funda y se empiezan a crear todos esos centros, y ya pareció que tener una asociación en España dejaba de tener sentido. Acabo poniéndoos algunos de los documentos que hemos encontrado de la Federación Española de Planificación Familiar, el escudito que hicieron, el carné de Elena Arnedo, no pone el número de socio, pero sería de los primeros, porque ella fue la responsable de la Federación Castellana, y el de la Asociación Andaluza de Planificación Familiar. Bueno, para concluir quiero decir que todo este trabajo que se hizo por parte de este movimiento por la planificación familiar contribuyó a que la despenalización, a la rápida despenalización de los anticonceptivos, se hizo mucho más rápido, hombre, costó mucho más, desde luego, hacer la Constitución, pero digamos que es de los primeros cambios que se hacen, antes incluso de tener una nueva Constitución, que fue en el año 79. Se abrió el debate por una ley de despenalización del aborto, que se consigue en el año 1985. Se consolidó, además, una red de centros de planificación familiar privados y públicos, y además se abrió una vía para nuevos estilos de práctica médica y para nuevas formas de relación de los pacientes. Quizá fueran de las primeras personas que cuestionan la relación médico-paciente en general, ¿no?, aunque lo hagan en concreto en la consulta de ginecología y al hilo de la planificación familiar. Incorporan, de hecho, el debate sobre los derechos de las y los usuarios. También, y sobre todo, quizá crearon un nuevo, o contribuyeron a crear un nuevo significado de ser mujer, una nueva conciencia, contribuyendo a la creación de nuevas identidades colectivas. Y, desde luego, pusieron a las mujeres en el centro de decisión. Y ya con esto, pues, acabo. Y os agradezco vuestra atención.